Las luces de este estadio le dan calidez a la jornada para el partido que se viene. Sean todos bienvenidos y muy buenas noches. Nos saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes. Hoy será el partido inaugural de esta serie, el mejor de tres. Angers enfrente al Newcastle United. Hola Fernando, realmente hoy tenemos un partido con unos condimentos espectaculares. Nos vamos a entretener, va a ser un partido muy interesante. Este es el equipo local. Es posible ilusionarse con la formación que ha presentado este equipo, porque si nos plantamos con que deciden sacar la pelota con más jugadores y no porque pongan tres quieran defender con más, bueno, ahí sí nos podemos creer que van a querer atacar. Así salta Newcastle United. Bajo palos estará Dubravka. Alan San Maximón saldrá con Fraser como extremos. Y hoy un solo punta, ese será Wilson. Es llamativo el caso, pero bastante común también. El mismo Mario, de un goleador histórico del club que luego, como técnico, lleva las riendas del equipo y se lleva el sopapo de ser el técnico que dirige al club cuando este desciende por primera vez de la Premier, como Alan Shearer, ¿no? Sí, realmente es una cosa increíble. A veces llega a pasar. No todos los grandes jugadores han tenido suerte, digamos, entre comillas, siendo técnico, y más si dirigía tu ex club. ¡Ojito! ¡Es una gran bocha! Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Se le terminó la cancha. No pudo deshacerse de la pelota. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Ahí va la pelota al área. Despejando la bocha. ¿La podrá meter por ahí? Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. Jonjo Shelvey. Kieran Trippier. Fabian Schär. Muy bien, cómo llega a meter esa pelota. Rechaza el arquero y sigue el juego. Se quedó con ella, terminando una jugada impresionante. Es increíble los reflejos que demostró tener este arquero, ¿eh? Ya todos gritaban el gol. Atento, que desde ahí le puede pegar. Veamos qué hace, a ver si lo aprovecha. Se viene. Que ha sacado, cuánta calidad que tiene este jugador, increíble, qué pedazo de gol.
Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. Ahora fíjense cómo recibe el jugador. La toca de volea, pero no pegándole fuerte. Y convierte el gol. Es una magia esto que tiene en la pierna este jugador. Y el técnico tendrá que reaccionar lo más rápido posible, ¿eh? No se lo pueden creer en el banco. Y es que seguimos con el partido 1-0. Muy inteligente cambio de frente. Toca y toca buscando que el rival se abra. Va a mandar el pase cruzado seguramente. John Joselvey. Miguel Almirón. John Joselvey. Nuevamente el arquero ha estado excepcional. Y ahora se va a venir la tarjeta amarilla. Dejó correr la jugada y ahora sí le saca la tarjeta. Será Frazier quien busque compañero desde la esquina. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿eh? John Joselvey. Ryan Frazier. John Joselvey. Ojo, atentos, puede haber daño acá. Y la jugada termina ahí. Nabil Bentaleb. Sofian Boufal. Hace bien sacándola del peligro. Por muy poco y termina en tiro de esquina. Lateral en ataque. Cruza la pelota y puede ser. Llega muy bien a reventarla. Fabian Schär. Brillante cambio de juego. John Joselvey. Bien ahí ese pase filtrado. Apenas si tuvo trabajo para quedarse con la pelota. Sovi. Esta puede ser buena. Ojo que lo puede empatar. Pegó en el poste y lo pueden festejar. Y el arquero Fernando que le quiso hacer vista. Esa pelota que pega en el palo y se mete. Y la pizarra por ahora 1-1. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Kieran Trippier.
Callum Wilson. Ryan Fraser. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Sofian Bufal. Se asoman y la ve clara. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Nabil Bentaleb. Maravillosa la extensión del arquero. Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. Tsunami de oportunidades en el área. Y bueno, con esto se acaba. Y ahí va avanzando nomás. Si lo clavan, lo gana. Gran reacción para tapar y alejar el peligro. Córner al corazón del área. Muy poco le faltó ese cabezazo para terminar en gol. Cuando ya el equipo estaba preparado para festejar, esa pelota dijo que no. Silvi. Kieran Trippier. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. John Joselvey. ¡La volea! ¡Atajada maravillosa! Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. El córner que llega al área. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Era una gran oportunidad para ponerse en ventaja. Por eso el técnico no se lo puede creer. Ahí va avanzando con la pelota. John Joselvey. Excelente como tapa. Centro al área, muy congestionada. Esa pelota es buena, cuidado. Se cruza y lo ha tapado otra vez. Esto es penal, pero clarísima la mano. Puede romper el empate con un disparo nomás. ¡Gol! Abrazarse después del penal. Vamos a ver este gol repetido, señores, porque fíjate con la facilidad que le pega esa pelota. La pone allá, abajo, pegadito al palo, imposible de llegar el arquero. Así está la cosa, señoras y señores, 2-1.
con alta probabilidad de pegar un buen susto. Avanza este equipo. La ataja y la boca se va lejos. Bueno, la tribuna lo cantaba. En el banco ya saltaban de alegría, pero otra vez se lo vuelve a perder. Fabian Schär. John Joe Shelby. Ha tocado la pelota con las manos, falta. Y después de la entrada, la pelota lateral. ¡Le pega ahora! ¡Viene ahí el portero! Avanzan y con buen movimiento colectivo, atentos. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Sofian Boufal. Señoras y señores, todo queda en buenas intenciones y nada más. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Buena pelota. Estuvo buena esa, Mario. Estuvo muy buena. Pudo ampliar la ventaja. Sí, pero falló. Falló y eso no es bueno ni para él ni para el equipo. Sigue con la pelota. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Atentos que la jugada sigue. Tapadón del arquero. Ha sido una mano más grande que una catedral. Clarísimo penal. Van a inflar la pizarra nomás. ¡Directo al travesaño! ¡Ojo que la clava! Impresionante cómo defiende el arco. Será Frazier quien busque compañero desde la esquina. ¡Qué fácil se lo llevó! Sofian Boufal. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía mucha... ¡Gol! ¡Gol! ¡Se empató todo! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había.
Y sí, Fernando, ese gol significa que el partido está igualado y en el banco ya no hay tanta alegría. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Llega cortando bien y recupera. Atentos que esto puede ser peligroso. Qué buena forma de detener este ataque. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. Para que más de uno en casa siga festejando con el gol que ha empatado el partido. Este ya nos tiene acostumbrado a esos garrotazos con el pie. El córner que llega al área. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. John Joe Shelby. Otra vez la bocha cambia de dueño. Ahora ya tiene la pelota. ¿Y qué hacen con ella? Se viene acercando. Shelby. No sé si se dan cuenta, pero están jugando con fuego. Es la ruleta rusa esto. El centro. Le llega la pelota a un compañero, pero está complicado. Esto es penal, pero clarísima la mano. Podrían recuperarse con este penal. ¡Gol! Lo hizo desde el punto penal. Ahí vemos de nuevo la reiteración. Vaya calma para patearlo. Hay que tener sangre fría para pegarle de esa manera. Y la alegría desborda el banco de suplentes. Se celebra la victoria de momento. 3-2 en la pizarra. Vaya festival de gol. Se pasan la pelota para buscar un vacío. Centro al área. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Esta puede ser buena. Miguel Almirón. Excelente como tapa. Sofian Bufal. ¿Se puede venir el empate? Impresionante, de alguna manera lo tapó. Sofian Bufal. ¡Bufal! ¡Gol! Cayó el del empate, está todo igual, igual. Bueno, vamos a disfrutar de vuelta de este centro perfecto. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol.
Les empataron el partido y mirá qué carita le quedó en el banco. ¡Qué partido estamos viendo, señoras y señores! 3-3. Ryan Fraser. Esa pelota cruza el área y lleva fuego. Acá termina la jugada. Ha recuperado muy bien, Valiente. Con alta probabilidad de pegar un buen susto, avanza este equipo. Centro a la olla que ya la defensa controla. Nabil Bentaleb. Ha cortado muy bien y tiene la chimbomba de nuevo. Se queda para fusilar al arquero. ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena. Lo que estamos viendo es la película del hombre araña. Es impresionante este arquero. Fraser es el encargado de enviar este córner. Y ahí se viene el rechazo. Ryan Fraser. Y es así como se frena el rival. Era buena la volea desviada. La oportunidad de pegarle de volea era muy buena, pero el tiro fue terrible. Con esa ocasión perdida, podía haber significado irse arriba en el marcador. Mirá cómo están en el banco. Kieran Trippier. Muy buen pase entre líneas, gran visión. No te lo puedo creer, es fuera de juego. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Miguel Almirón sigue, no abandona el ataque. John Jeselvey, bien salvado el balón. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Vaya disparo, pero por favor, esa atajada. Ha sido un disparo larguísimo que termina en enorme atajada y lo vemos de nuevo. Era para ponerse arriba en el partido, ¿eh? Es una oportunidad que no se puede fallar. El árbitro le está regalando 5 minutos más de fútbol a este estadio. Impidiendo que pase la bocha. Ryan Fraser. Necesita cruzar la pelota. John Jeselvey. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Posibilidad de la contra, ojo. Se han parado muy bien para cortar ese balón. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado, que hay tiempo para mucho. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo.
llegado una canastada de goles. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Pero ahí está, la defensa logrando recuperar. Brillante cambio de juego. John Joe Shelby. Callum Wilson. Ryan Fraser. Ese centro que va al área pone fin al peligro. Callum Wilson. Pasó cerca y no pudo ser. Es una pena, Fernando, porque era una oportunidad muy grande que tenían para ampliar, si cabe la palabra, un poquito más el resultado. Por fin el árbitro señala el descanso. Lo merecemos todos, creo yo. 4-3 está el partido. El árbitro, que también ha sido protagonista, pita el final de los 45 minutos. Sí, realmente el penal el que ha marcado la diferencia hasta el momento en un partido bastante raro. Se hizo eterno el entretiempo y con lo bueno que ha estado este partido ya queríamos que arrancaran con el complemento. Sí, la verdad que hubo mucha emoción, la gente está contenta, nosotros también y esperamos también, como todos, un buen segundo tiempo. ¡Qué buen pase ha metido! Son Máximo. Buena pelota metió. Y hasta ahí llegó esta jugada. Nabil Bentaleb. Sofian Boufal. Se están aproximando al último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. Ideal para un centro. Ahí va generando presión en el campo rival. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchachos. Gran bloqueo. Está reclamando compañía. Sofian Boufal. Nabil Bentaleb. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. Puede ser buena, se la juega por el medio. Sofian Boufal. Se vuelven a juntar. Pedazo de centro, mandaste, papá. ¡Epa! Flor de atajada que se acaba de mandar. Pero atentos que hay bandera levantada. Ryan Fraser. Kieran Trippier. Atento que desde ahí le puede pegar. Bien tapado ahí. Ryan Fraser. Pase profundo. Ese balón va al palo. A continuación el lateral. De
Desde la banda puedes entrar. Callum Wilson. John Joe Shelby. Estupendo. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. ¿Vieron la cara de la pelota cuando le pegó a este muchacho? Ahí se viene y si se anima lo clava. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Ya pasó el peligro. Ya la tiene en las manos el arquero. Será Frazier quien busque compañero desde la esquina. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Y ahí le pega la pelota. Lo tenía para empatar, no lo puedo creer, Marito. Es increíble, Fernando, estaba solo delante del arquero. Kieran Trippier, Ryan Fraser. Esta es clara posición adelantada. Se viene un jugador de recambio a la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Nabil Bentaleb. Esta puede ser buena. Es elogiable cómo este equipo, aún perdiendo, siguen tranquilos, concentrados, buscando la ocasión ideal. ¡Gol! ¡Ahí está el de la igualada! Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka. Que realmente ha sido muy positivo. Salió, hermano, una jugada perfecta. Un tiro muy fuerte de media distancia que el arquero nada pudo hacer. Y sí, Fernando, ese gol significa que el partido está igualado. Y en el banco ya no hay tanta alegría. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. John Joe Shelby. Atento, que parece buena. Son Máximo. ¡Qué bien que entrada! ¡Qué excelente jugada! Ha conseguido despejar la pelota. Ahí tratando de cuidar el balón. Callum Wilson. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. John Joe Shelby. Buen pase, atento, por acá puede haber peligro. Buen remate, no lo ha hecho nada mal, se ha ido cerca.
Fíjate el técnico, la locura que tiene. ¿Cómo se puede desperdiciar esta oportunidad para ponerse arriba en el marcador? Puede hacerlo. Son máximo. Continúa la clase de precisión de este equipo. Qué ganas de abrir un espacio tocando la bocha. Echemos un nuevo vistazo al gol que empata el partido. La posición. Cualquiera lo hubiera querido de sus compañeros, ¿eh? Porque estaba en una posición privilegiada. Solamente tuvo que rematar y esa pelota entró por la derecha del arquero. Le queda todavía media hora al compromiso. Mano clara, es falta. Shelby. Desde ahí le pegó. No pasó nada con el disparo. Tarea fácil para el arquero. Ahí se viene, lo va a tener. Busca cruzarla tratando de hacer mucho daño. Muy bueno el centro atrás. Wilson. Relampagueante actuación del arquero. La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Se viene el tiro de esquina al área. Parecía bueno ese cabezazo, termina arriba. La verdad que para hacer un gol de cabeza le tenés que pegar muy bien. Este le pegó bien, pero la pelota no quiso entrar. Gran servicio. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Se asoman y la ve clara. Ryan Fraser. Esa pelota ha salido al lateral. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ya está en posición para meter el centro. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Shelby. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Algunos llegarán a decir que le han tirado un peluche apenas. No hay manera que le quiten la pelota. Ryan Fraser. Van a jugar la pelota desde la esquina, por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Fernando, ¿qué quiere que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. Y ahí se viene el tiro de esquina, la caldera.
Fácil es decirlo desde acá, pero el arquero lo hizo ver bastante fácil. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar. ¡Gol! Ahí está la ventaja. Mira que hay que saber pegarle bien a la pelota, darle dirección y potencia a ese cabezazo. Sí, emocionante y todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. Entre 5-4 van. Que no lo llame ya para su cumpleaños, que le acaba de regalar una pelota. Fabián Schär. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Jonjo Shelby. Esta puede ser buena. Ryan Fraser. El centro magnífico. No había cabezazo que sorprendiera este arquero. Le ha regalado la pelota al rival. Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? Alejándola del arco está el portero. Escuchá, Fernando, cómo anima a su equipo para buscar el empate. Jonjo Shelby. Ryan Fraser. Buena esa, si tiene el centro. Esto es penal, pero clarísima la mano. Un cambio que seguramente está diseñado para aguantar el resultado. Para estirar la diferencia. Esa pelota, Marito, ni cerca, te digo. ¿Sabía que me hace acordar? Vamos. Ojo en la grada que lo va a reventar. Qué manera de pegarle, pero era dentro de los palos. Es increíble con lo bien que le pega la pelota de lejos. De tan cerquita, la mando tan alta. Isaac Hayden ha recuperado muy bien, valiente. Se les está escapando la pelota cuando bien venía. Ojo, que está con tarjeta amarilla encima, la van a echar. Esto es muy fácil, una más otra roja. ¿Dónde tendrá la cabeza este jugador? Ya estaba amonestado. ¿Por qué tiene que seguir insistiendo en esa jugada que conlleva otra tarjeta amarilla? Se viene un jugador de recambio en la cancha. Con esto quieren levantar el marcador. Shelby. ¡Qué linda bocha! Ryan Fraser. Hay peligro en el pase, ojo.
Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Quedan 15 minutos en este partido. Va moviendo la pelota, esperando un espacio. Si logra sacar este centro, que se cuiden. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Son máximo. Le faltó 5 para el peso nomás, Marito, pero hicieron todo lo demás de maravilla. Te digo una cosa, Fernando, que tarde o temprano lo van a conseguir. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Va cruzando la pelota. Esa pelota que lleva desvío, era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Está en posición para meter el centro. ¡Ahí está! Parecía imposible que lo consiguieran con un jugador menos. Mucha garra, pero más fútbol para empatarlo. Volvemos a ver la acción otra vez de este centro perfecto. Y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol. Se viene un cambio en este equipo. Este resultado debe ser una pesadilla para cualquier técnico. 5-5 se han puesto. Esta puede ser la jugada del triunfo. Este jugador no se va a cansar de sacar pelotas desde el fondo. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Nabil Bentaleb. Por ahora se imponen los de atrás. Fabian Schär. Kieran Trippier. Sylvie. Isaac Hayden. Jamal Lascelles. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. ¡Vaya momento! ¡Hay penal! ¡Esto lo pagarán caro!
Atentos que este puede ser el de la ventaja. Ahí se encontró con la pelota, tapó el penal. Se la jugó y acertó. Tiro de esquina al centro del área. Esto puede terminar en gol. Y le pega. Muy fácil el disparo. Le llegó demasiado fácil el balón. Kieran Trippier. Se va terminando la historia y atento que en este ataque lo quieren definir. Pase adelante, le dijo el defensor. Esta puede ser la última jugada del partido. Córner peligroso. Llueve el córner al centro del área. Ha dado una lección de cómo salir a buscar una pelota tras un córner. Nabil Bentaleb. Atentos, hay espacio. Este arquero, Fernando, te voy a decir la verdad, hoy se ganó el choripán, ¿eh? Todo lo que le tiraron, lo paró. Tiro de esquina justo al corazón del área. Se frustra el córner. Va a reponer la pelota desde el costado. Aquí la tiene, puede ser la última jugada para ganar el partido. Si los meten ahora, no habrá tiempo para la reacción. Atento, que parece buena. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. El centro magnífico. Pero el guardameta atrapa bien la pelota. Ryan Fraser. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. De acá se pueden descolgar en transición. Ahí cuenta con apoyo. Centro bueno, lo puede definir. Llegó la bocha al área y la rechaza. Este pase tiene potencial. ¡Gol! Increíble, con uno menos. Acaban de convertir el gol que los pone arriba en la pizarra y este partido a punto de terminar. Y la verdad que acá vemos repetido, Fernando, que a lo mejor el primer palo no estuvo bien cubierto como nosotros pensábamos, pero hay que darle mérito al que patea también, ¿no? Piedad, ya, por favor, paren.
6-5 está el marcador. Y ahí se viene el ataque buscando empatarlo. Guarda que la puede mandar al medio. Buen corte, justo a tiempo. Rescata la pelota en el último tercio. Ryan Fraser. Excelente como tapa. Nabil Bentaleb. Se dan cuenta que tocar el balón es lindo. Lo que pasa es que mientras dan más toques, es una muestra de un juego en equipo. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía ver. Un peluche le tiraron, un peluche. Chris Wood. Les está quedando muy poco tiempo todavía. Lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien. ¿La podrá meter por ahí? ¡Ocasión del empate! ¡Ahí está! ¡Se empató nomás! La verdad es que viendo la repetición del gol, es mérito todo del jugador, está claro. Pero el arquero tuvo muchísima culpa de que esa pelota entrara en el palo más cercano que tenía a él. La alegría del técnico y sus ayudantes con este gol que pone paridad en el marcador. Que les prohibieron defender hoy, señores. Es impresionante. 6-6. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Cuidado que puede terminar en gol. Interceptando el pase. Isaac Hayden. Son Máximo. Ahí tiene oportunidad para centrar al área. Gran trabajo defensivo. Otra vez la bocha cambia de dueño. Nabil Bentaleb. Al final de los 90 minutos termina el partido igualado. Comienza el primero de los tiempos extra. Acá no se rinde nadie. Y Fernando, ahora veremos a ver quién aguanta más, quién se ha preparado más físicamente para un partido de 120 minutos. Se viene, le va a tener y está. Enorme ese arquero, que es el hombre de Ule. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Tsunami de oportunidades en el área. El fútbol no está hecho para jugarse con las manos, salvo que sea arquero, por eso el árbitro dice penal. Venga.
pueden retomar la senda ganadora de nuevo. ¡Ah, de no creerlo! ¡Mandó fuera! Una lástima, ¿eh? Era una excelente oportunidad para empatar. Isaac Hayden. Ahí va avanzando con la pelota. Pero excelente la defensa para desarmar este peligro. Si estaba adelantado era por muy poco, señor árbitro. Para mí que no hay duda, Mario, es fuera de juego. No hay duda. Diga lo que diga la imagen, es fuera de juego. El árbitro levantó la bandera. ¿Qué quiere decir eso? Ya está. Cuando el árbitro pita después de haberlo visto al banderillero, hay que callarse, pegar media vuelta y seguir jugando. Después discutamos si lo tenía que levantar o no la bandera. Sí, señor. ¡Gran ocasión para París, papá! ¡Gol! Aprovechando la ventaja numérica en el campo. Anotan y sin sorprender a nadie, le están sacando ventaja. Y no solamente por rapidez, ¿eh? Porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Nabil Bentaleb. Ojo que trae compañía. Aguanta bien esa presión, la cuida. Se va metiendo por el costado. Buena recuperación en zona de peligro. Sigue sin parar, gana terreno. Va la pelota al área. ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más. Posiblemente esta sea la acción que haga la diferencia en el partido. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Y hasta acá llegamos con esta acción. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Ahí están filtrando la bocha. ¡Ya está! Que este equipo no se vence. Tienen solo 10 en el campo y quieren seguir en la pelea. Bueno, señores, ¿qué se puede esperar cuando se escapa uno solo con la pelota y no le queda más que el arco? La solución es fácil: empujarla y salir a gritar el gol. Les empataron el partido y mirá qué carita le quedó en el banco. ¡No han conseguido empatar el partido! Isaac Hayden. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Ryan Fraser. Parecía que dejaba seguir la jugada, pero pitó la falta. Isaac Hayden, gran corte defensivo. Se puede venir la contra, ojo. Ojo que necesita más jugadores atrás.
¿Cómo hizo para tapar esto? ¡Gol! Demostrando que aún puede dar pelea, aún estando con solo 10 en la cancha. La verdad, Fernando, que siempre tienen que estar los delanteros esperando de que o bien el defensa o bien el arquero se equivoque o den un rebote, porque la verdad que lo que atajó este arquero fue fenomenal, pero dio rebote y ahí está para aprovechar la oportunidad y la metieron adentro. Ha caído una catarata de goles en este partido. Ryan Fraser. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Y el local no consigue dominar la pelota. Esto no quiere decir de que el no tener la pelota no vaya ganando el partido. Gran anticipo. Chris Wood. A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Buena esa, si tiene el centro. John Joe Shelby. Ahí va, buen pase. Es una tapada espectacular. Fraser es el encargado de enviar este córner. Ahí va el cabezazo, Marito. ¿Qué le tiraron al arquero? La verdad, le tiraron una masita. Hasta yo la podía haber agarrado. Un peluche le tiraron, un peluche. Ahí mueven bien la pelota entre uno y otro. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Con la pelota, esperando compañía. Ha recuperado muy bien, valiente. Puede cruzarla. El peligro hasta ahí llegó. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. A este partido le están quedando 3 minutos por jugar. Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Y la defensa neutraliza. Qué regalito, parece daltónico este jugador. Y va la pelota de regreso. Nabil Bentaleb. Impresionante, simplemente impresionante. A ver si nos ponemos creativos y hacemos algo más que no sea un tiro de esquina. Será Fraser quien busque compañero desde la esquina. El tiro de esquina en las manos del arquero. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Y patea. Rechaza el arquero y sigue el juego. El árbitro que baja la persiana en la primera mitad del suplementario.
Comienza ya el segundo tiempo del alargue. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. ¿Será que se viene el gol ahora? Se puede venir la diagonal. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias si cabe en este partido. Brian Fraser. Se acaba de perder mano a mano, increíble. ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido, pero habrá que esperar la próxima. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Atento, que parece buena. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Vio la falta, pero siga, siga, dice. Es lo mejor que puede hacer para darle más velocidad al partido. Este equipo, como debe ser, defendiéndose con la pelota a los pies. La tiene y la tranquiliza en el partido. Nabil Bentaleb. Cruza la pelota y puede ser. Una pelota flojita que llega fácil a las manos. Chris Wood. Y aquí avanzan con cierto peligro. Puede ser el del empate. Está mirando el arco, pero queda lejos. Una parada providencial a estas alturas del partido. El equipo rival está buscando el empate. Y con lo último evitado que se vaya. ¡Qué fácil se lo llevó! ¿Se vendrá tarjeta amarilla después de esto? Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ocho minutitos están quedándole al partido. ¡A volar esa pelota! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. No se cree en el banco esta ocasión perdida. Significaba el empate. Fraser es el encargado de enviar este córner. Se frustra el córner. Ahí está, lo va a pegar. Atajada maravillosa. Se estiró todo lo que daba. Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla muchas veces porque es extraordinaria. El córner que llega al área.
Mirá que estaba el empate en esta jugada. Impresionante, mágico el arquero. Se viene el tiro de esquina al área. Le pega de cabeza y la pelota por poco se escapa. Cinco minutos más por jugar en este alargue. Van abajo por uno en el marcador, construyen bien la jugada, puede pasar algo. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Atentos que esto puede ser peligroso. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Asume un riesgo tirándose al piso Mario y tiene que pagar las consecuencias. Se llevó por delante al contrario. El toque en corto. Y consigue dejar la marca atrás. Ha tapado muy bien esa pelota. Chris Wood. Sin entrar en locura, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien. ¡Gol! Igual. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Notable el esfuerzo que ha hecho este equipo para empatarlo. Se vienen en tromba al ataque buscando el triunfo. Va a intentar cruzar el balón. Bárbaro, ha sido bueno ese corte. Manda lejos este balón, alejando el peligro de su área y saque de mano. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. El centro es una joya. ¡Gol! Increíble, con uno menos. Acaban de convertir el gol que los pone arriba en la pizarra y este partido a punto de terminar. Ahí tenemos otra vez la jugada previa a lo que derivó el centro con el gol. Bueno, solamente le faltó a este jugador que cabeceó que le sirvieran un cafecito, porque es imposible que la defensa lo hubiera dejado tan solo y tan cómodo para que marcara el gol. Y el técnico tendrá que reaccionar lo más rápido posible, ¿eh? No se lo pueden creer en el banco. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Tanto tiempo se perdió para que le den 4 minutos al partido.
Y aquí avanzan con cierto peligro, puede ser el del empate. Y hasta ahí llegó esta jugada. Lo dejó en el camino. Bien ahí para meterse en el trayecto. Ojo que está con tarjeta amarilla encima, lo van a echar. Es su segunda amarilla y si de fútbol sabe que una amarilla más otra es roja. Entonces a la ducha. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. No creo que nadie en el banco esté contento con esta tarjeta roja. Ahí quedó solo él, el arquero, y la gloria además. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Ideal para el centro. Con esto lo liquida. Impresionante lo que acaba de salvar. ¡Gol! Vaya chanfle que le metió a la pelota. ¿Y quién te dice, Fernando, que no sea el gol de la victoria? Estamos en tiempo extra. Ya no queda mucho. Vamos a ver si sabe reaccionar el contrario, pero es muy difícil que le reviertan el resultado. Bueno, la verdad que ese gol cayó como un balde de agua fría, ¿eh? Se alejan más en el marcador y fíjate, el técnico la carita. Se termina el partido y vaya pesadilla para el equipo visitante y para todos aquellos que fuimos testigos de una derrota que no tuvo respuesta. Cuando vos jugás mal, terminás sufriendo una derrota. Y si es por dos goles, mayor todavía. Hay que seguir trabajando. Puede romper el empate con un disparo nomás. ¡Gol! Abrió Sorce después del penal. Sofian Boufal.
puede romper el empate con un disparo nomás. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, esta defensa no va a ningún lado. Podrían recuperarse con este penal. Para ponerse arriba. Cuidado. ¡Gol! ¡Ahí está el de la igualada! ¡Gol! ¡Está la ventaja! Llegó la bocha al área y la rechazan. Este pase tiene potencial. Ocasión del empate. Ahí está. ¡Empató nomás! ¡Gran ocasión de París, papá! ¡Gol! Aprovechando la ventaja. ¡Ojo, que necesita más jugadores atrás! ¿Cómo hizo para tapar esto? Que aún puede dar. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. ¡Gol! Cayó el del empate, está todo igual, igual. El centro es una joya.